Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Para partir esta noche tengo a mi gran amigo Fernando Navarro. ¿Cómo estáis, Feñita? Hola, bien, aquí estamos, esperando ya con ansia el programa. Eh, se viene un buen hoy día, con hartas noticias, con hartas expectativas, así que va a estar bastante potente el programa de hoy. Más bueno que pan con chancho, Feña, ¿o no? Así. ¿Te gusta pan con chancho, no? Peña. Todas las asesinadas son ricas. Sí, obvio. Oye, chiquillo, partiendo de la parte humorística, este programa usted sabe que es lo que nos caracteriza, el buen humor, ¿cierto? La buena vibra, la buena energía. Les comento que esta noche tenemos un programón. Muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando por YouTube, a toda la gente que nos está acompañando también por Facebook. Y vamos a comenzar esta noche saludando a la gente que se encuentra actualmente viéndonos a través de las redes sociales. ¿Te parece Feñis? ¿Comienzas tú o comienzo yo? Comienzo, comienzo nomás, comienzo. comienzo. estoy preparando una, un, una sorpresa a la gente que quiero mostrarles. Ah, perfecto. Vamos claro a saludar nomás. a mi gran amigo, mi gran amigo que estuvo ayer acompañándome, Piero Gotarelli. Mira, está ahí con nosotros, Piero Gotarelli, nuestra amiga preciosa, hermosa, maravillosa, la Cintia Vázquez. Que también está con nosotros eh, Me ganaste Marito O sea, me, gast, me ganaste Spiro Bataleo le dice sí Después sigue Marito Carreño Marito, besitos para ti eh, Después eh, nos acompaña La Marisol Leighton también Luego está Jorge Hernán Cárdenas Que también está con nosotros hoy La Candy Araya, preciosa la Candy Toñito Romero, Toñito no falla Toñito no falla eh, ¿Quién más está por aquí? Estoy viéndolo, estoy viendo, estoy viendo el chat. Claudida Bolívar, Claudida Bolívar nunca falta tampoco, siempre está ahí. Hola, buenas noches. Dice un Facebook user. Chiquillos están por el grupo. Traten de cambiarse la fanpage para así poder visualizar sus nombres. Porque no, lo, no los logro visualizar. Dice: eh, Entonces, ¿quién más está por acá? Claudia Bolívar, Rodrigo Gaete también está con nosotros. Rodrigo Gaete eh, la Muriel, besitos para ti, Murielcita. Eh, ¿Qué más está acá? Eh, a ver, Marisol Leighton Carola Muñiz Caterina Oviedo ¿Quién más está, chicos? No logro Celia Riquelme también Diana Cortés eh, y esas son las personas que yo estoy visualizando Marco Antonio, Marco Antonio Besos para ti, muchos, muchos, muchos Cariños para ti, y discúlpame por favor Por todo lo, lo alejada que he estado De las redes sociales, besitos para ti Marco Antonio eh, La Neumococo también está acá eh, Mira, yo A ver, espérame Dice Chaten Jinzi Buenísima feña te dice, pero no sé si Lo leí bien o no, tú sabes que yo No leo muy bien de repente eh, a ver, y no sé quién más está, chicos eh, Así que, bueno Besos para toda la gente que se encuentra A través del Facebook Y bueno, Feñiz No sé, tú Acá está, mira, la Mónica sí, mira. de infancia hermosa, te quiero mucho Quiero Quiero com comentarles que vamos a tener Un nuevo piseador Que va a ser nuestro amigo Vegeta Planet ¿Ya? Y junto a Vegeta Planet eh, nosotros estamos trabajando en una línea de poleras, ¿ya? En una línea de poleras paranormales y como, ustedes, to, como todos saben, con la Vale nosotros eh, tenemos a las entidades clasificadas, ¿ya? En ciertas categorías. Y como nosotros tenemos esta categorización de entidades, eh, a Vegeta Be Planet se le ocurrió hacer poleras, poleras, tazones, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar eh, una de las que ya salió, que la próxima semana yo ya la voy a tener eh, puesta en el, en el programa. Y quiero que la vean y quiero que opinen qué les parece esta, estas poleras que van a estar a la venta. De hecho van a haber tazones, van a haber poleras, toda una línea de... de de lo que nosotros estamos haciendo con Vegeta Planet. Miren, fíjense acá. ¿Te acuerdas, Roma, cuando recién nosotros comenzamos a, a conocernos los programas, yo te hablaba de las sí. apariciones? Sí. Mira, esta es la primera polera que sale y tiene una leyenda acá abajo que dice, solo tienen la capacidad de mostrarse una vez para luego caer en el olvido y salen nuestros Instagram. Vale, sigue sí, Fernando investigador. Acá uh -huh. luego van a ver eh, otro tipo de estampados, por ejemplo, eh, va a haber uno que va a decir eh, presencia viva, eh, seres oscuros, seres elementales. Eh, va a ir por toda la gama de lo que nosotros hagamos con vale en las transmisiones, ¿ya? Eh, fenómeno Polster. Yeah, y así vamos a ir eh, nutriendo lo que es lo paranormal y dándole una seriedad. También vamos a tener eh, tazones para que ustedes también lo, los adquieran, espero tenerlos ya la otra semana, y también le vamos a regalar a la gente, quizás a lo mejor no boleras, pero sí tazones, ya, que el, el tazón es, es casi lo mismo, es con, con el estampado, con la leyenda, y para mí esto es un, gran, es un gran avance, que se nos tome a nosotros con la Vale como, como referentes, para poder eh, eh, divulgar lo que es el tema paranormal de una forma seria, así que sí. eso les quería comentar Roma. Eh, Vegeta nos va a hacer lo, las poleras del programa también, ya eh, lo vamos a tener luego ya con, con en los pisadores, así que es un gran aporte nuestro amigo Vegeta Planeta, sí. así que eh, las poleras están pero chiquillos, espectaculares, yo desde la sí, próxima semana calidad. ya voy a salir con la él, polera, con la polera la polera que hace no, no, no. El, eh, el, el, el Luchito Mario, ¿se llama cierto? Sí, sí. Ya, las poleras que hace Luchito Mario son es super muy buenas, buena pero muy buena calidad, lo tengo más que claro. Claro, claro, y él, él, él va a ser nuestro auspiciador. Nuestro de hecho, yo ahora estoy saliendo con las poleras de él. Él me hizo la polera de mi de mi logo cierto con mi página web eh, poleras bien hechas buenos, buenos polerones así que nosotros vamos a contar con todo ese tipo de ropa para el programa ya salir ya con una más institucionales dentro de lo que es y marcar un referente ya creo que es un gran avance tener este tipo de y que se nos tome en cuenta los investigadores que damos esto seriamente unas poleras dedicadas a lo que tú haces, es como bien eh, bien positivo. Así que, chicos, ya la Mirás, próxima semana si has... vamos a tener ya... Pregunta si Mira. hacen envío a esas regiones también. Eh, claro, claro, ahí ya después nosotros vamos a dar la página de, de Vegeta Planet, mm -hmm. ahí va a estar todo subido, de hecho él tiene mucho, mucho material en poleras, tiene otros estilos, así que... Eh, ahí vamos a estar dando toda la información correspondiente cuando, cuando las poleras ya estén a la venta eh, prontamente. De hecho, ahí se van a hacer sesiones de fotos en el cementerio, ahí las poleras van a estar para toda la gente ahí a disposición. Oye, la gente así que está muy, puedo... contenta oh. piciador, muy contenta por nuestro nuevo auspiciador, muy contenta por nuestro nuevo auspiciador, así que Luchito Mario, nosotros te esperamos con ansias estamos todos apoyándonos tú sabes que somos el trío, el trío dinámico no hay ningún problema para apoyarnos así que dale nomás y así que mira la Cintia pregunta si las poleras traen cintura puta amiga no lo sé ojalá ojalá no lo traen cintura. <laughs> vale. esperamos ah, yo, yo también no pero lo si 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 traen si, caluga, las Doña Romero si traen bueno, vamos a ver, vamos a ver. Claro. en una de esas tenemos te podemos hacer tu zip no, bueno. y no de chelas no de chelas no te preocupes para que no recaiga. Para que no recaiga. Sí, claro. por supuesto. Y sin rollo. Pucha, ya. Lo vamos a intentar. Que... Lo vamos a intentar. No, Mira, ahí el Toño dice: Yo quiero un tazón con dos orejas porque soy medio hueón y siempre se me caen. Uh, tanto. No te lo queríamos decir, la verdad. Queríamos que nos, tú, tú te dieras cuenta solo de esto. Lo digo públicamente. Así que. <laughs> ya, peñita, Empecemos. Comencemos. Vamos lo que nos pongo. Vamos lo lo a vale. Vamos a partir con una foto que enviaron. Esta fotografía eh, yo la voy relatando, la vamos a ir analizando y tú nos vas contando más o menos de dónde sale esta, este registro. Tienes vale. que darme un poquito de paciencia porque el computador no está un poco lento me está viendo actualización. Don't worry. Así que, ya. Esta foto... Tienes el antecedente ahí, ¿cierto? Déjame ver. Ah, sí, mira, dame ahora tú un segundo a mí, porque tengo que verlo en lo... los correos que te envié. Ya. ya. Mientras tanto, vamos a, a seguir mirando. Dice la reseña, dice. Esta foto la tomamos con mi esposa en febrero del 2012. La habíamos extra, extraviado y hoy la pudimos recuperar. Hay muchas fotos más que quedaron en el olvido, pero esta era la más importante. El lugar es el sanatorio para tuberculosos a medio construir en plena cordillera al interior de San Fernando en las termas del Flaco. Este lugar data de 1938 y no se terminó de construir porque se encontró la cura para la tuberculosis. ¿Ya? Cuando llegamos a este lugar sentimos una energía muy negativa y cada vez que subíamos de piso la energía se sentía cada vez más pesada. Llegamos al cuarto piso y no pudimos seguir subiendo al quinto piso y nos fuimos capaces. Tomamos capturas en todos los pisos y la foto que posté ahora, donde aparece una chica con vestido blanco, fue en el tercero. Cabe destacar que al momento de tomar la foto sentimos que alguien se cruzó por ese pasillo y tomamos la captura hacia esa dirección. En el momento solo sentimos un ruido, pero pero no vimos nada estábamos solo nosotros y en las otras fotos perdidas se veía la misma chica sin rostro también capturamos el espíritu de un hombre pero no tenemos la foto ¿alguien sabe qué habrá ocurrido en ese lugar post abandono de ese sanatorio? puede que hayan torturado gente a lo mejor no me explico por qué hay tanta presencia pesada si ese lugar nunca se ocupó eso pasa Fernando eso pasa eh, claro, de se que quedó... hay lugares que abandonados y que nunca lo ocuparon, pero aún así hay presencia y hay actividad. Eh, claro, o sea, tenemos es que ver los antecedentes probable, ¿no? del lugar, o sea, si se, ocupó, si se ocupó para algún tipo de ritual, si se ocupó eh, como casa ocupa, eh, tenemos que tener en cuenta que todos estos lugares abandonados se prestan para ese tipo de prácticas. Y ya. vamos a ver la foto acá. Mira, acá en el fondo yo veo algo. Uh -huh. Veo algo ahí. Pero la mala calidad del celular no me deja como indagar más allá. De hecho, ahí ya, estoy tratando si... de, de vamos a tratar de mejorarla un poquito la calidad de la foto para ver si podemos determinar sí. si hay algún cuerpo. Ya. Mira, ¿Sí? aquí Chantén nos pregunta si, ¿de, qué data este, de qué tiempo ¿Sí? data este sanatorio. Y él dice que data desde 1938. Esta persona dice que data de 1938. 193. Uh -huh. Claro, mira, porque si, si nos remontamos a la historia, el, el único eh, lugar de tuberculosos que funcionó constantemente fue el de San José de Maipo, de la Cruz Roja, ¿ya? Ese ¿Ya? estuvo operativo. Y este, como dice ahí, no, no se alcanzó a ocupar por el tema de la cura, pero sí tiene que haber quedado ahí, eh, tiene que haber ido gente quizás a hacer algún tipo de, de cosas, porque si hay entidades cerca, tenemos que recordar que en entidades igual se van a acercar a las personas que están alrededor del lugar. Mira, aquí en el relieve se ve algo, hay un cuerpo ¿Sí? en la foto, hay algo que está determinado. Eh, no está manipulada la foto, ya. ahora como podemos ver ahí, se ve, se ve como un pequeño relieve y eso nos da antecedentes de que si captaron algo, quizás eh, la mala calidad del celular impide un poco eh, un mayor análisis, porque acá, acá mira. Se ve algo igual estamos blanco, que, Igual estamos hablando que esto fue en el 2012, entonces la calidad de la cámara de los celulares no es como ahora. Claro. Claro, no es tan... Eh, tan precisas como ahora, los píxeles y todo eso, pero la foto sí muestra a alguien acá, o, a, o algo, no podemos determinar si es una persona. Eh, la foto está bastante dañada en píxeles. Dañada me digo que... Desgraciadamente, lo, los píxeles no nos dejan ver un, más allá o determinar más allá. Si le reventamos yeah. un poco, quizás podamos determinar. Ahora, claro, el, el testimonio de ellos es súper importante también. Ya el testimonio de la gente, eh, la, la, la confianza que colocan en uno para poder determinar qué es lo que puede haber ahí. Pero en este sí, caso. Sí. Eh, yo la dejaría como... No la confirmo ni la descarto, ¿ya? Porque si hay algo, el, el relieve sí arrojó que algo había ahí, y si ellos sintieron cosas y si, si eran los únicos que habían en el lugar, igual eso te da un, un, un antecedente. Igual te da como un, un antecedente de que ahí, mira, ahí como que se ve mejor. Igual, como que tiene color piel sí, acá. Con los, sí, hay color piel y yo veo los pies, pero yo veo los pies. Claro. Claro. Ahora, eh, tú la te... Yo la dejaría. ¿Aló? Sí, sí. Escucha, escucha, escucha. Sí, sí. Está interesante. Está súper interesante la, la foto, el registro en sí. Eh, dada la mala calidad del... De hecho, se ve mejor de lejos que de cerca, mira. Ya, sí. Dada la calidad de los píxeles pero dado poco... el testimonio, sí. ¿no? Feña será un poco también ¿Mm? de... de cuando uno cree ver imágenes o buscar figuras con el cerebro, igual, ¿no? Una pareidolia. Uh -huh. Eh, ser, no? Yo la descarto como parido, ¿sabes por qué? Porque en este lugar está totalmente abandonado, o sea, no hay estructuras que te puedan hacer como una confusión en la imagen. Por ejemplo, eh, no hay, no hay, ¿cómo se llama? Cortinas, eh, no hay camas, está solo la estructura, por lo que yo sé. Y al estar solo la estructura, ¿Ah? es imposible que haya sido, por ejemplo, uno podría decir no. Fue una, una cortina que se elevó con el viento y hizo ese efecto, ¿cachai? Ya, perfecto. Porque ese lugar está... Este no, ¿Qué cortina es, va a tener bastante, también? Bastante interesante. Yo no la voy a descartar como, como fotografía manipulada, como paranormal. Bien. Me faltaría mucho, me faltan más antecedentes, así como él dijo que había captado más cosas, pero la foto en sí está muy interesante, es un muy buen aporte. Voy a seguir eh, tratando de pasarles otro tipo de. tratar de mejorar la imagen un poco más. Ya. Puede ser con los Para ver par, si podemos. De mi amigo Seba. Claro, claro. Puede momento. ser. El... El... Se la vamos a mandar a Seba ahí para que. Como él va a estar una vez al mes con nosotros. Entregar este tipo de, de registro no es malo. Perfecto. Para nada. Eh, voy vamos saludando a, a la gente a que se está uniendo a, al, al live. Eh, vamos a saludar a Don Víctor, que está uniendo a nuestro gran auspiciador, empresa Víctor Torres, del Museo Esotérico, que se encuentra con nosotros visualizando en este momento. También vamos a saludar a Pablo Massaro. Pablo, mucho gusto, muchas gracias que esté aquí. Y. Mmm, y no sé quién más se un ha unido a la transmisión, pero a toda la gente que se está uniendo a la transmisión, a Lauriana Garrido también, que se está uniendo también a la transmisión, y a toda la gente que se está uniendo, Francisco Sánchez, Melipilla Presente, dice, perfecto, Francisco nos mandó una foto por interno, Feña, que te voy a reenviar ¿Sí? en este momento por interno porque una foto bastante ¿Ya? interesante, ¿ya? Mándala y la vemos al tiro. Sí. Te lo voy a mandar en este... Ya. Instant, ¿Te la mandó al, por... al, al correo? No, me la mandó por Messenger. ¿Por dónde? ¿Por WhatsApp? Sí, pero te la mandé por WhatsApp mm -hmm. yo, te la acabo de mandar por WhatsApp. Y te eh... tengo también. Mándamela por... No, eh, al, al, al correo, por favor, que no... Al correo. ¡Ah! Tenéis problemas con el computador. El computador verdad, está, ya, eh... Estaba con fallas, sí. Ya. Sí. No, y por WhatsApp eh, baja mucho la calidad. Reenviar. Ya. Reenviar eh, para profesor. De verá que eres profesor, feña, que nadie se le olvida que eres profesor. Enviar. Y te voy a redactar. Te acabo de mandar un video que me enviaron. <coughs> donde sale una psicofonía, pero ¿Ah? en francés. Es muy interesante. Te lo acabo de enviar al correo. ¿Ah? Y es muy buena la psicofonía y están haciendo mantras, están meditando y aparece una psicofonía. Puede ser. Y, y me lo acaban de enviar incluso, por eso te lo estoy viendo en este momento. Ya. Listo. Enviados. Los dos documentos enviados. Están listos. Y de hecho, me acaban de mandar todos? un video. Mira, la, la gente está yendo el programa y están mandando material. ¿Me ves? Mira. Mario Carreño molestándome como siempre, ¿no? Siempre, siempre lo mismo. Pero chicos, así que estamos descargando el material que nos están enviando ustedes por este mismo, en este mismo momento. Así que, eh, Francisco, ya mandé tu foto. Mónica, mandé tu foto. Rosario Borges, un besito para ti. Qué bueno que te uniste a nuestra transmisión online el día de hoy. Mientras tanto, chicos, lo que vamos a hacer, mientras el Feña descarga, vamos a ir, ya estamos ya con 26 minutos de de de, comen, de comienzo de este programa y lo que vamos a hacer en este momento entonces, ¿te parece si lo vamos a las comerciales para que después le demos con todo Feña? Dale, no problema. ¿Vale? Déjame ver dónde están los comerciales. Dale, dale. Y vamos. chicos, muchas gracias entonces a la empresa de Don Víctor, Don Víctor, yo la estoy esperando, así que usted me dijo, me dígame cuándo y le damos que me está diciendo que me lo avise para que grabemos un programa, no hay problema, usted me avisa y le damos eh, muchas gracias a la mascarilla, a la Clau también y ahora pronto, ya la otra semana vamos a incorporar a Vegeta Planet, ¿ya? así que, Feñita ¿cómo te fue con la descargación? cuéntame, de los documentos sí, en estoy en la descargación, tu computador está bien hay que echarle harto carbón, parece. Está en la. No, está viendo actualización. En la degradación. Está viendo en actualización. La claro. Chile Paranormal se va a poner con un. Con, con un, computador. un computador. nuevo. <laughs> claro. con... Mira, con suerte le voy a dar clic a la actualización, así que no te digo nada más. Claro. Nada Vamos más. a, no nada a más esperar nuestro hay. nuevo pisador. Claro. Nuestro propiciador se va a poner con él. Por supuesto, mínimo, mínimo. Claro. Un, un computador ¿Un ahí. Galiche, 100%, 100%, saludos para 100%. ti. No, un Mac, una MacBook. Te voy a mandar una MacBook para la casa para Mac, que vayas sí. a analizar bien las cosas ahora, ahora feña. No te preocupes. Una Mac, MacBook Pro. Sí, pero son. Okay. Es que De si la, me ponía a actualizar no íbamos a quedar sin, sin programa. No, no y se preocupa, gente nomás. que cumple. Siempre hay que cumplir, siempre hay que cumplir y no bien, ya, ¿Cómo va con el programa? ¿Cómo va con el programa? Pero perfecto, sí, todo es para la gente Todo aquí es para la gente Así que maravilloso Así Mira, es. el Piero está anotando Mira, el Piero ha anotado, dice ¿Mm? Porque yo acabo de hacer la descargación Entonces ellos anotan las palabras nuevas Que yo digo porque van a estar haciendo un diccionario Ah, mira Sí, pues, por supuesto Es un nuevo emprendimiento que tenemos como grupo Hacer un diccionario de palabras nuevas. Muy bien. Oye, llegó un material bastante bueno. Ya estoy acá. Me gusta, me gusta. Eh... Ya, estamos. Ya mira, vamos ¿Listo? a partir con ¿Listo? la ¿Listo? foto ¿Listo? primero. Vamos con la, con la foto. Uh -huh. Con la que mandó el chico por WhatsApp que tú me enviaste al, ¿Sí? al correo. Entonces, uh -huh. vamos a abrirlo acá. Nos vamos directo al análisis. Estamos. Ya mira, aquí está la foto que mandó el chico. Explícanos qué es lo que dice que ve su, supuestamente está mira. viendo ahí. Él dice que habían dos personas en la playa ah, okay. y se ven cuatro sombras. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. Uh -huh. Exacto. Él, me, él Acaba de decir, me dijo por la ¿Ya? página, me dice, esta foto es, and, andábamos dos personas ese día y aparecen cuatro sombras en la playa de Santiago Domingo. Por favor, se lo agradecería mucho el análisis. Entonces, sí, saber hay dos si realmente... sombras más. Ahora, ¿hay, ¿se ve algo más en las sombras, Feña? Oh, bueno. es que igual Mira, la calidad Francisco de los celulares también nos dice dice ¿Mm? la foto aparece una con cachos si también la, yo la estoy mirando de aquí feña qué quieres que te diga claro tiene tiene un un pequeño relieve una de las fotos porque yo tomo en consideración que este de acá es una son persona las dos real. personas que estaban en la foto claro y acá igual se ve como un contorno. La tercera foto, perdón. La cuarta persona se ve más o menos que, no, que nos dé antecedentes. Pues, ¿cuál es el de estos, de estos cuatro que se ve acá? Es el que está con el brazo, ¿verdad? que se ve un brazo y la otra chica ahí. Ya. Eh, o chico, no sé? el caballero Francisco dice eh, la segunda, sí. Pero ¿cuáles eran las personas que eran reales? Yo creo que la primera y la dos? tercera feña, ¿o no? Yo creo que la primera y la tercera. Yo veo cuatro sombras, ¿ya? Sí. Veo una acá con una mano estirada, otra persona, otra acá ya, y otra eso yo pienso acá. que no es persona. Yo pienso que la Esta. segunda no es persona. No, pues la segunda. Esta? Derecha izquierda, de izquierda a derecha. Esa, esa yo creo que no es persona. ¿Ya? Ya. se ve pero como, cuáles como son capa las dos reales que y con, con cacho pero que son dice el cachitas. segundo con cacho dice el de la izquierda soy yo ya este ese ya ese el de la izquierda es él ya. y después dice el segundo con cachos ya. pero que el segundo ya. con cacho es que no dice nada dice el segundo con cachos es la persona que que es una que persona lo estaba ac acompañando cuál es la otra persona que lo estaba acompañando a Francisco para descartarlo automáticamente. Claro. ¿Dijo algo? Debe estar escribiendo Francisco, debe estar escribiendo Francisco. Lo que pasa es que la transmisión, cuando nosotros estamos hablando, recuerden también ¿Mm? que va con unos segundos desfasados. Entonces también cuando nosotros hacemos la pregunta, ahí dice, el cuarto me acompañaba. El cuarto. O sea que las dos el personas cuarto. que aparecen al medio yeah. no son. Sí. Yeah. Ahí ya me deja mucho más intrigado. Ya. Yeah. Porque yo, en, por descarte, por descarte mío, eh, para mí eran solamente ellos dos, pero si él dice que el cuarto y estos dos de medio no eran personas que estaban con ellos. Estamos es ante algo, algo extraño. ¿cuá? Y de hecho, se ve acá mucho. En, de hecho, la, la cuarta persona que lo acompaña eh, no se ve bien marcada, pero sí se ven los, los desmedios bien marcados. O sea, eh, si esta foto llegase a ser catalogada dentro de lo paranormal, es un gran registro. Ahora tenemos que ver en qué playa estaba, Yo creo a que qué hora fue. fue porque decía, o a lo mejor sí, no sé, eh, ¿qué playa es eh, Francisco Sánchez? ¿Qué playa es? Oye, quiero saludar a Elizabeth Parra, que viene llegando también, y también a Luchito Mario, que se acaba de unir también a la transmisión. Besitos para él. Eh, la siguiente pregunta, ¿quién es Luchito Mario? Es la, el creador de Vegeta Planet. Santo Domingo 21 horas, dice. En Santo Domingo fue. Entonces, eh, Santo Domingo. Perfecto. No tengo nada que acotar en esta foto. Si es lo que dice él realmente, porque se ven marcadamente las personas ahí, mira. Se ven marcadamente. Eso de los cuernos, de, lo bueno, de los cuernos. Es que está parte. muy mal. Mira eso yo lo tomaría okay. como pareidolia, El... esos cachitos que hay ahí serían como una pareidolia. Yeah, okay. San Antonio, Pero ese. como te digo, los píxeles están tan, tan muy malos como para determinar si son hombres, mujeres, no, no se sé, puede. ¿Qué tipo de, de forma o o sexo o algo así? Yeah, Está okay. bastante interesante la foto. Me convence más que la anterior en el aspecto de que, dada la circunstancia y la historia de la foto, eh, eh, logró captar algo, algo paranormal. No tiene como una mayor explicación para mí. Porque ya con el filtro que corresponde, ya se ve una, igual que él. Viste aquí, se ve marcado él, cierto? Que podemos determinar que él era él, pero acá igual se Marcan estas dos sombras, ¿ya? Uh -huh. A no ser que si nos vamos al extremo y decimos no, esta foto está falsificada porque habían dos cosas puestas ahí que proyectaron esa sombra, ¿ya? Pero también tenemos que confiar en, la, en el testimonio de la gente, ¿cierto? Claro. Así que la doy como, como buen, buen registro. Esta se va al portafolio de nuestro programa como una foto no manipulada pero recuerden siempre que cada registro que ustedes tengan no los manden por Whatsapp porque Whatsapp y Facebook por el chat también eh, quitan la calidad baja mucho la calidad de la fotografía y esta es la foto real, cierto, el mar y aquí se ven claramente estas dos personas, mira sí. ahí estaba el acompañado sería... aquí Francisco francisco sánchez dice que ¿Eh? una foto real y casual. que es, es real claro. y casual. que da, da toda la, la, la confianza de que la foto es real. claro. buen, buen registro. buen registro. Eh, se va para nuestro portafolio roma de confirmación. ya está bastante interesante, bueno. bastante bueno, eh, lo ideal es que mande un, un escrito o un audio explicando la situación y así nosotros tenemos el registro más el testimonio de la persona. ¿Mm? Está súper bueno. Perfecto. Súper buena foto. Vámonos a la otra foto que también llegó a nuestro correo, ¿cierto? Pero esto, aquí él dice que, que sacó esta foto esa, hacia esa el foto cielo, que no, la. Esa Mira, esa foto eh, eh, de, de, está dentro de los registros que mandó eh, José González, que por, por Facebook ustedes los van a encontrar, que es Jogo, eh, jo que siempre está con nosotros en, en el chat. Eh, José González dice que él eh, sacó esta foto. En los cielos de Antofagasta o de Calama, creo. Y él vio unas luces rojas en el cielo. Y cuando empezó a sacar fotos, se dio cuenta... Pero esta no es la foto, Feña. Es otra foto. Esta fue como la, la, con la consecuencia de la foto. O sea, lo, ¿cómo se dice? La que viene después. ¿Cómo se dice cuando algo el, viene después? ¿Alguna? Es que acá igual se ve... Pero dice que... Eh, pero hay unas Ay. fotos que demarcan mucho mejor la, la parte roja, sí, ¿no viste? Sí, entonces estábamos lo correcto. Sí, estábamos lo correcto. Vamos a verla acá, pero mira, acá yo lo tiro como un error de cámara, un, porque tú cuando, cuando le sacas fotos al sol, te tiende a, a, a tirar ese tipo de colores, ¿ya? ¿Ya? Tiende a hacer eso el, el, el mismo lente porque estás saturando mucho, estás. Eh, proyectando mucha luz al, al lente, y eso hace que se, se vean colores. ¿Visto tú cuando a veces estás grabando y se ve como un puntito verde que se mueve para no, todos no, lados? Pero él dice que él vio eh, luces rojas y él ahí prendió su celular para sacar fotos. Ya no es que lo haya captado eso con la cámara del celular, eso fue lo que me explicó a mí. Vale. ¿me entiendes? Como no sé, podría, sí, sí, podría sí. Eh, De todas formas eh, José eh, Describirme ese tema Por eh, el chat Para así yo poder entenderlo mejor Mira, Chantel claro. dice secuencia Gracias, gracias chaten por eh, mi poco vocabulario Que dijo secuencia de fotos Eso era, secuencia de fotos Es eh, mi, mi precario vocabulario que de repente tengo pero ese, claro, esa encontré, foto que mostraste era una parte de la secuencia ¿Mm? de las fotos, pero hay fotos que demarcan mucho más. Sí, sí, acá está. Mira. Acá está la, la foto que dice él. Eh, claro, se ve algo rojo, pero yo insisto que es un, una falla de, de pixel de que sea de la luz. Mira, acá, ahí, mira. Ahí. Claramente se ve como un rostro, mira. Sí. Mira acá. Ahí. Y si yo lo... Mira, ahí. ¿Viste? Mira. Igual es medio escabroso la cuestión feña. Para qué vamos a andar con cosas. Y es que, mira... Independiente, mira. Esto es que pasa mucho. Que la cámara justo sacara eso y medio escabroso. Es que pasa mucho, mira. Es la... Es la... ¿Cómo se llama? Es la nube. Que refleja ese rostro para mí es una paredillos ahí dice ¿sabes? ahí dice, jo, mira, dice ¿Mm? nunca vi rostros solo manchas rojas y por eso saqué las fotos claro, después de revisar claro. de revisar las fotos se vio el rostro o sea él vio esta como luces rojas en el cielo y sacó fotos claro mira este este es un caso para nuestro amigo Javier que él va a ser el experto eh, el experto en ovnis. Mira, ahí está, ahí está nuevamente, ¿viste? En los dos puntos lo, lo tenemos acá. Claro, él hizo un, un barrido de fotos, ¿cierto? Pero yo le doy énfasis a que es producto de la, de la cámara. Del, del, al sacar la, la foto se produce este choque con el lente de la luz del sol y empieza a tirarte colores. De hecho, aquí se ve como ¿Ah? un pequeño arcoíris. De hecho, ahí abajo se ve como amarillo, ¿cierto? Igual la foto no deja de ser interesante tampoco, o si sea, yo creo que acá... Eh, eh, Mira, dice... Nadie es dueño, dice, la verdad, pero antes... ¿eso es el reflejo análisis? de la cámara, ¿Mm? en el contrario dice es el reflejo de la cámara, ah. pero sí, te, te, le estoy diciendo que José sacó la foto porque vio el cielo rojo, porque vio manchas rojas. Pero no es que él haya captado claro. con la cámara y haya captado esa, ese, ese, ese tipo de foco, no o sea, ese tipo de luz. Él, él visualizó las luces rojas, le parecieron interesante y sacó la foto. Eso es lo que yo entiendo. Claro, sacó foto. Y ¿Mm? aquí María ah, súper el y Cés, falta la opinión experta de lo, de ufología de Claudia Bolívar. Claro, de hecho es parte de la nube, mira, si te fijas ahí, es parte de la nube, el, el, sigue, la, la, el, sigue el contorno de la nube, ¿cachai? Ahí, está pegado con la, con la nube. Yo pienso que es un, un, efecto, de, un, un efecto para un un efecto visual, de hecho ahora tenemos que recordar que la... la las nubes igual poseen cierta carga eh, Eléctrica Cierto Están claro. en gotitas de, de agua Muchas cosas que pueden Reflejar colores Así como pequeños destellos Igual un súper buen aporte Yo creo que está bastante interesante Como pareidolia Para mí está espectacular Está buena, oye Si se ve la foto o sea, se Todo ve, nos pero... sirve Todo nos sirve en este aspecto ningún registro eh, no y todo hay que pasarlo por vista, mira, ahí está sí, es parte de la nube, ahora por ejemplo, no sé si, si el rostro hubiera estado acá, en otro sector, pero justo se dio la casualidad, esto también tiene que ver con, con la casualidad del, del momento, o sea es súper difícil sacar este tipo de registro, sobre todo en esa en esas condiciones, y, y gracias por el, el aporte. Eh, muy bueno, muy bueno. Gracias, Interesante José registro González, te del... pasaste, te pasaste por tu registro José, muchas gracias y la mandó hace mucho tiempo, así que le quiero pedir las disculpas correspondientes también, porque estábamos de vacaciones, de vacations, soy bilingüe, también sé la, la película la parte bilingüe, amigo, vacations, así que eh, le quiero pedir disculpas. Oye, te llegó el video que te mandé, Feña. ah Así es. Vamos a ver un video. Sí. Eh, y tengo otro video que me lo, me lo enviaron recién. Mira, dice... Ese video que yo te decía... Dice así, en WhatsApp me lo envía... No, no, mira, es otro. Me dice, te envío un material que me envió un amigo que trabaja en el líder. ¿Ya? ¿Ya? Ese ya, lo esto, vamos esto, a dejar... Es una usted. sorpresa para mí, es ¿eh? una sorpresa para mí. Yo no sabía ese registro. Ah. ¿Ya? Ya, mira. Vamos a ver este que nos que no enviaron. Cuéntanos un poco de esta de esta señora que dice que hace trans trans comunicación como transfiguración de rostro ya mira me llegó un mensaje por el interno de Chile paranormal <coughs> Donde me dice saludos cordiales, me presento como Rodolfo Luna, representante de la ambiente Nirvana Esotérica, investigadora del fenómeno paranormal y psicofonías. Primero, vi deseo felicitarlo por su exitoso programa. Ay, muchas gracias, te pasaste. Y segundo, decir que Nirvana Esotérica, a lo largo de su experiencia en esta rama, cuenta con muchos registros de distintos testimonios reales que han sido compartidos en diferentes medios de comunicación. Si es de su interés, le brindo eh, el, el link. Entonces ella me dice, después se comunicó conmigo por interno, y me dice que este registro ella lo tomó porque está, hay una transformación de la cara de la persona en, el, en, en un espejo. O sea, como que yo estoy filmando, muevo la cámara y automáticamente como que se cambia el rostro. Entonces es ¿Aló? como bastante curioso. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ya, es bastante curioso no. el caso y por lo tanto me gustaría que lo analizáramos el video porque se ve que hay un cambio de cara, un video, un cambio, una transformación, pero no sé, no estoy convencida en su totalidad y me gustaría que ese video lo pusiéramos dentro de tus programas que tienes tan extraños, Fernando Navarro, y lo pudiéramos analizar. Claro. Ya mira, eh, a ver, pueden tener muchos registros, pero no son analizados. Podemos compartir videos, fotos que pueden ser para idólia, juego de luces, eh, cosas que se mueven, eh, pero todo tiene una explicación, ¿ya? En este caso, lo que ella nos comenta acá que si se ve ahí, ella dice que Está apuntando hacia el espejo, ¿cierto? Y al mover, ella dice que se transforma en un hombre, ¿cierto? Ya, ahí sí. que como que su pelo disminuye, su cara cambia, y, y ahí es como, como ella dice que, que tiene esa diferencia que se ve ahí, ¿cierto? Entre un rostro hacia el otro. Pero, ¿Sí? pero, obvio, todo tiene que tener un pero. ¿Por qué no me convence? Uno, en las condiciones del vidrio, ¿cierto? Si yeah. yo estoy haciendo un contacto, estoy haciendo una media unidad el espacio tiene que estar en buenas condiciones. Miren la calidad del espejo. Está sucio, ¿cierto? En primer lugar, tiene está totalmente sucio, le pasaron ahí un pañito para que se viera solo esa parte. ¿Por qué no le pasó el paño completo al vidrio y lo limpió? Es como, eh, se es ve como que todo, el. Sí, se tiene ve... como. ¿Sí? <laughs> ¿Me escuchas bien, Fernando? Sí. Oh, Allá. Te digo, tiene como su. Demasiado intrigante. Demasiado intrigante el video. Claro, mira. Como y como tú... que acá. Que acá se ve como que. Eh, tiene como pequeños relieves. ¿ya? ¿Ya? Y al tener relieves. Es como lógico que. Si tú te pones ahí te va a deformar un poco el rostro porque al tener relieves eh, va a cambiar la fisonomía. No sé si me entiendes, Roma. Sí. A ver, muéstrale Mira, a la gente acá. en pantalla completa, si puedes primero, ¿Mm? un poquito del video completo eh, para que puedan eh, ver el video y después saquen sus propias conclusiones. Si puedes ponerlo en pantalla claro. completa y darle a reproducir para que así la gente lo pueda visualizar ellos mismos y tomen su misma... Mira, acá estoy pasando el, el video completo en el tema de la de lo que supuestamente es esta transfiguración. Miren, ahí se ve claramente que ella, y de hecho hay otra persona al lado de ella, ¿cierto? Ya, ella empieza a mover. Eh, el, el espejo está igual, se ve, ve como medio dañado, ¿cierto? ¿Y por qué quedó un pause? No lo no sé. Ahí está. Se ve como ahí. En varias posiciones se ve como que ella cambia su cara ahí, pero para mí no es, puede ser un cambio persona también. ¿ya? Verdaderamente no me convence en sí el, el fenómeno por cómo está el medio, por cómo está, si hubiera estado limpio, liso, y se ve la transformación perfecto. O sea, estás ante algo totalmente increíble, ¿cachai? Sin explicación, pero ya... Ah, teniendo estas características, para mí ya le van bajando eh, la calidad y la seriedad al video en ese aspecto. No sé qué opina la gente, ¿qué opinan los que están viendo el video? Con mientras la gente mientras la gente eh, comenta, ponelo completo y para que lo podamos visualizar todos y podamos dar como una una opinión Ahí está la chica, están mostrando, y la verdad es que es bien, la forma del vidrio es bien rara, ¿cierto? Claro, ahí cambia, se supone que ahí hay... cambia como a un hombre, hasta con bigote, <coughs> pero es la deformación también del espejo, porque está quebrado el espejo. Entonces, si nos ponemos en un espejo hecho, que está medio quebrado, arriba ¿no? su cara cambia. Cuando lo sube con el celular, su cara cambia también. Pero es porque okay. es por la misma deformación del, del espejo. Del espejo. Ahí se ve como la como la deformación del Es como cuando, no sé, pues uno tiene agua en los ojos. Igual veis las cosas, pero las veis como medias deforme. Claro. Oh, no. sí. A mí, ese sí. es. No sé qué opina nuestra... Nuestra, ¿nuestra gente? gente. Mira, dice... Nuestra gente... Rosario Borges dice, ese espejo está como mi marido cuando se lava los dientes. No sé cómo estará su marido, Rosario Borges. Eh... También Piero nos dice, muy, cur muy, con muy, muy serio, nos dice, si sabes que tienes ese don, no colocas el flash en la cara para registrar. Eh, nos dice también Isabela Luna, nos dice, ustedes no lo ven, pero yo sí, yo veo un hombre con pelo corto claramente. La Cintia dice, damos como que no nos convence mucho el video. <coughs> Jorge nos dice, el rostro tapa, se tapa con la cámara. La Katio Bio dice, más miedo me da la mano. Eh, José nos dice, es igual cuando el espejo tiene pifia o imperfecciones, se ve la imagen como distorsionada. Y totalmente toda la realidad. Eh, Piero dice, no lo sé, Rick. Y eso es lo que eh, nos dice la gente Feñita. Claro, yo personalmente lo descarto. Por las condiciones en las que está grabado, Piero tiene mucha razón el flash. ¿Por qué lo grabó con flash si está la pieza iluminada? ¿Cierto? Hay luz en esa pieza. ¿Viste? Mira, fíjate, Roma. No es necesario. Hay una luz prendida. No tengo la necesidad de grabarlo con flash. Uh -huh. ¿Te fijas? Y Mira, dice. Aquí Pedro, también, dice como bigote... que se deforma, mira ahí. Sí, el bigote podría ser la cámara, dice. Claro. Claro que sí. O un cambio de persona. Bueno. Mari, eh, Marito Garreño dice ojalá que nos siga como mandando... dice el Feña. ¿Mm? Mario Garreño dice, y como dice el Feña, es sospechoso que no esté limpio todo el espejo. ¿Por qué ese puro lado? Claro. ¿Cuánta gente más había ahí? Todos esos antecedentes son súper importantes para llegar a una, a, una, a una conclusión. Ahora estamos en base a hipótesis, ¿ya? Eh, pero para llegar a una conclusión final hay que, hay que tener más antecedentes. Precedentes, más evidencia, bueno, si ella tiene más cosas, eh, debería eh, enviarlas, ¿cierto? Sobre todo para esto, porque eh, no se puede llegar y terminar y decir, no, este no, mira, es impresionante, pero bajo las condiciones en las que está grabado, tengo mis dudas por un tema netamente <coughs> de por qué está con flash, si no debería estar en una pieza iluminada con el flash. Hay, un, hay una manipulación audiovisual, quizás no es el video original, es un video que está pegado sobre una presentación, ya todo eso también uh -huh. está editado, yo no edité eso, ya siempre cada uno tiene que velar por el registro original. Cuando si ella dice aquí está mi registro, listo, mejor, pero si ya está sobre editado eso para mí ya carece un poco de la veracidad. Ya. Entonces pasemos a los otros registros, más por feña, no le demos más vueltas. ¿Te parece? Mira, vamos al que me mandaron recién. Vale. Para que lo y determinemos que yo no lo he visto, lo lo vamos a ver ahora. Ya. Él, él siempre me manda, de hecho podríamos tenerlo en el programa un día. Él tiene demasiado ¿Quién, material, de hecho. Él me tiene? ha costado un material increíble para mí, para mis análisis. ¿Se acuerdan ustedes del que mostré yo la semana pasada cuando se abrían las puertas eh, sí. por la cámara? Uh -huh. Ya. Y cuando se, se veía como esa cosa que, que se pixelaba en color en una cámara blanco y negro, uh -huh. él, él me envió estos registros. Vamos a verlo. Pónelo en pantalla completa, Feñita. Voy a poner el teléfono, lo voy a girar atrás. Ya. Ayer había llegado a los mismos. Vamos a ver el registro original. Uh -huh. Voy a ver el, el tentero ent lo voy a girar atrás. Ayer había llegado a los mismos, pero hoy día es como que... Veámoslo de nuevo. Otra vez, porque no se vio muy bien al principio. Sí, veámoslo de nuevo. Voy a ver el tintero, acá. Ayer había he llegado al mismo, pero. La silla, amigo. Mira, mira la silla. Bien. Ya, ahora vamos a desmenuzar este video, ¿ya? Ya, vale. Ya. Espera, te voy a dejar de compartir. Necesito que me des ¿Qué? un minuto, vengo al tiro, que me están, me están buscando urgente. Espera un poquito. Ok, sí. Yo te espero. Ya, chicos. Se nos fue el feña, empezó la fiesta Ay, mentira <laughs> Es como cuando se va el El Se va el, ¿cómo se llama? Se van los carabineros Y ponemos la música fuerte, no, mentira eh, Ya, chicos eh, Yo me quedé un poco sorprendida Con el video, la verdad Porque vi, no sé si ustedes pudieron apreciar lo mismo Que se movieron las sillas, pero mal Y después se mueve un carro en un supermercado Ahora, mi pregunta va eh, directamente a Fernando cuando vuelva. <coughs> es que si eso puede ser manipulado, a lo mejor, no sé, con un hilo transparente. ¿Cierto? Eh, vamos a preguntar a Fernando. Dice, si sí, está buena, dice la margarita. Vamos. A ver. Pero alguien se asusta, dice. Arranca. Parece que sí. Parece que alguien arranca en el video. La silla dice. Eh... El profe de la sala, sí, sí, hay que ver ahora el Feña que lo desmenuce Toma. el video, ahora está, ahora está, ahora llegó, ahora ya, llegó. perdón chiquillos, estaba en una urgencia personal, pero nada grave, ya. A ver, miren, fíjense acá, cuando se mueve la silla, vamos a irnos por partes. yo tengo una pregunta, ¿cómo dividirlo hace Feña? Diga, ¿sí? Mira, la te vio, dice la dirección en la ¿Sí? que se mueve, no creo que sea con hilos, se caería, sí, pero podría ser... Eh, podría ser que eh, fuera planificado esto, o sea, como con hilo, de repente uno ve tanto efecto especial, podría ser. ¿O es, es que eso problema? vamos a ver ahora. Ya vale. Eso vamos a ver ahora. Si hay algún hilo que esté manipulando la silla, ¿ya? Ya vale. Ya, sí. A ver. Aquí, ¿cierto? Se ve el movimiento y vamos a aplicar un filtro acá que es muy útil. Que nos va a decir a nosotros si hay algún tipo de, de, de hilo en el lugar, ¿ya? Y así lo vamos a descartar sí. al tiro, de inmediatamente. Uh -huh. A ver. Vamos a ver acá. Vamos a, a ampliarlo para que la gente lo vea, para que lo veamos juntos. Acá. A ver. Ahí Aquí ahí se va a ver automáticamente si hay algún. A ver. Ahí. Yo no veo ningún hilo. Voy a sacar el, el audio. Ahí, a ver. ¿Vieron ustedes? ¿Viste algún hilo tú, Roma? Vamos a. Peña, no estoy compartiendo la pantalla. ¿No? Perdón. No. Perdón. Todo este, todo este programa fue tías. una fantasía. Fue una fantasía. Ya. Ahí está. <laughs> Ya vale. Ahora sí. Ya, mira. Vamos, mira, acá lo que hice fue cortar el video acá. Ahí. Ya. Y eh, se ve el movimiento de la silla, ¿cierto? Ahí. Vamos a ponerlo en, vamos a aumentar el video para que lo puedan ver bien. Y ahí. Mira, ahí. ¿Cierto que se acerca? Se va acercando y ahí está el movimiento. Mira ahí. Sí, es un movimiento limpio. Vamos a ir. Vamos a hacerle otro zoom más. Mira ahí. Por lo menos ahí no se ve ningún hilo que esté tirando, porque este filtro, al igual que el de Photoshop, no, nos permite ver todo lo que hay alrededor del objeto. ¿Ya? Vamos a. Vamos a aplicar acá más. Uh, saturación. Mira, la Cintia dice, si... si yo me asusto, me mm. arranco, pero no me río. Cintia, te lo juro que yo cuando me pongo nerviosa, me río, aunque tú no lo creas. Es difícil de creer que yo me río por algo, pero sí. Cuando me asusto mucho, me pongo nerv muy nerviosa, sí, me río mucho. Mira, acá, si vemos lo, los alrededores de la silla, ¿cierto? No hay nada que cruce hacia el... Porque si hay un hilo, de... el, el hilo debería estar desde acá, ¿cierto? Porque se, ¿Ya? Se, se mueve como hacia él. Y al moverse hacia él, debería haber algún, algún hilo tirándolo. Y ese hilo tirándolo haría como pequeñas ondas. ¿Ya? En el video. ¿Ya? Y esas ondas yo no las veo ahora, mira. Vamos de nuevo. Ahí, mira. La silla se mueve, ¿cierto? Pero no hay como unas... No hay como ondas de, 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 no hay un registro que nos diga a nosotros, hay un hilo en el mismo, en el mismo relieve. Mira, el Seba dice, no lo Vamos sé, a... Rick, gira circular perfecto como tirado de una pata. Claro. Vamos a verlo acá. Ahí. Ahí, ahí. Ese es el movimiento que hace. Ahí. ahí está el movimiento. Vamos a aplicar acá. Él, en todo caso, igual hace un paneo general. Si nos damos cuenta en el video original, que lo vamos a pegar de nuevo acá. Lo vamos a ver en grande, con más detalle. Él hace un paneo, mira. Tenemos, fíjense en el, en el entorno. No, no se fijen en el video. ¿Ya? Roma, mira. Fíjense en el entorno. En, más el, en Claro. Más, más que en la silla, busquen si hay alguien por ahí, mira. Mira, ahí es un paneo general, mira. el bueno, entero, rígido acá. De hecho, mira, encontré, ayer, otro, ayer, ayer, ayer. encontré ¿No? otra cosa. Una silla, mira. Al, al, justo Pero sí lo acabo de ver. ¿sí? A Antes, al principio. Ahí, esa. Ahí, ves? esa, esa silla sí se mueve. ¿Ah, se sí, mueve. ¿no? Ayer, 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 ayer había, ayer no, había que. No, Ahí. Sí. Ahí. Igual el lugar como que ¿no? si hubiera alguien escondido se vería. Claro. Fijémonos en las sillas, to, to, todavía no en el en el, en el carro, ¿ya? Ya. Le vamos a poner un poco de cámara lenta. Para ver si podemos determinar mejor, a ver. Mira, ahí se, se mueve ahí. El el estantero estantero dije, la casa. Esa silla se mueve. Ahí. La silla se. se mueve. Si hubiera hilo. Voy a ver bueno, el tintero lo acá. Ayer había grabado lo mismo, mismo, pero hoy día es como que no. A ver, tengo una duda ahora con la puerta que está ahí. Uh -huh. Esa puerta me intriga. Si es que podría haber alguien escondido ahí. Ludoteca Cerronavia dice, igual es sospechoso que la silla se mueva en dirección de ¡Ah! quien está grabando y que casualmente el carro esté cerca de ellos. ¿Ve? Claro. Ayer no había grabado lo mismo. Todavía no llega un carro. ¿sí? Estamos con las sillas. Bueno, el lo acá. Ayer no había grabado lo mismo, pero hoy día es como que... eh, se, me hacia allá. Ayer había grabado lo mismo, pero y hoy día como se ve claramente el movimiento. <laughs> Voy a ver. Ya. El carro me Pero mira, fíjate acá cuando él se va, el carro mira. Mira ahí. No hay espacio, mira. Mira ahí, se va. Mira. Mira, ¿me escuchas? Sí, súper. ¿Aló? Sí, súper sí, bien. Aquí cuando él, cuando él, cuando él se va. Ahí no veo a nadie. Bueno, igual Pero es el nada. primero. Que... Claro, no veo gente alrededor y con el con esta primera silla que se mueve, que no la habíamos visto al principio, que la vimos después. Esa es como. Esa esa. Sí. Claro. Ahí. Bueno, aquí vamos a seguir viéndolo con más detalle después, pero este es lo que me mandaron recién. Está bueno el video, está interesante. Fe, me gusta. Sí, me gusta. Está bueno el video. No noto mayor manipulación del entorno, ya. Eh, la puerta la descarté porque la, hay una mura, hay ahí, imposible. Si hubiera estado la puerta abierta hasta atrás. Quizá hubiera alguien tirando hilos, pero el hilo se, se vería con este filtro. Que eso es lo que más, más me llama la atención. Se vería el, el, el hilo. Le voy a pedir más antecedentes. Quizá hay cámaras de seguridad. Pues... Voy a comunicarme con él. Y como te digo, quizás podríamos tenerlo en el programa porque él tiene muchas historias, él trabaja en un asilo de, de ancianos y casi todos los registros que él me ha enviado han sido de ese, de ese hogar, ¿ya? Ya, perfecto. Voy a llamarlo por teléfono para que nos comuniquemos con él y ver si accede a salir en, en algún programa con nosotros, ¿ya? Y así mostramos todo el material que él me ha enviado y lo, y lo vamos viendo in situ, ¿ya? Maravilloso. Maravilloso. Está interesante, no lo descarto ni... Lo, lo, lo voy a dejar totalmente Mira, aquí el Mario pregunta abierto. si las voces, ¿Mm? las voces son de dos personas o idea de él, idea de él. es el eco parece, ¿o no? ¿cuál es voces Marito? A ver, vamos a verlo sí, vamos a verlo es... Mario ya vamos a subir acá el el volumen ¿Mm? y vamos a ver las pistas bien Marito buen alumno atento Marito, está atento está atento, atento siempre a la jugada, muy bien A ver Vamos a, vamos a enfocarnos solamente en el audio a ver si se escucha algo Voy a ver Ahí escuché algo Voy a estar estar entero, acá, acá. Ayer había grabado pero hoy día, día como que Escucho dos cosas. Una acá al principio. Mira. Acá mira. escuchas, Roma? Sí, te escucho. <coughs> ya, mira, ahí. ¿Lo escuchas o no? Sí. Es como un... un. ¿Un suspiro? Como un suspiro, mira. Ya, y el otro está por acá. Ahí. Creo que está acá, mira. Final. antes que la hable, justo ahí, ¿Qué? interesante. ¿Qué más te puedo hacer? <laughs> Eso. Esos dos se escuchan claramente como, como suspiros. Está interesante el video, está interesante. Vamos a seguir aplicándole más cosas. Voy a comunicarme porque me lo mandaron recién, hace 15 minutos me lo enviaron. Y está está bueno, Roma. Está, ¿Qué te parece a ti? Me parece interesante, me parece que se necesita un análisis a lo mejor un poco más riguroso. Eh, está ¿Ahora? para analizarnos de nuevo, para meterle ese filtro que metimos siempre y para ver detalles del claro. video eh, yo creo que debería debería ser mejor analizado o sea está interesante pero no convence porque está demasiado bien hecho o sea claro. está, está como muy perfecto en la secuencia está él él va dando vuelta a la cámara y va moviéndose cosas está como muy está demasiado bien hecho para mi gusto eh, siento que las puertas Atrás también tienen un, un toque de Le da un toque de, ¿cómo se llama? De esta cosa de De interrogante Porque como hay puertas atrás perfectamente Cuando él mueve la cámara y enfoca la silla Podría abrirse una puerta y mover al, Moverlo de alguna manera La silla La primera silla, digo yo eh, Entonces Es es muy. Si fuera verdadero, sería un muy buen video. Pero habría que analizarlo un poco más para saber si el video es real. Claro. Vamos a. Voy a contactarme con este caballero. Para que me dé más antecedentes Porque él dice que no es primera vez. Viste que el, el chico dice que a, ayer fue igual. Y ahí vamos a ir viendo. Pero acá no se ve ni lo sí. En la, en la movida del. Del, del carrito no se ven ni los amarrados ahí mira ahí ya por lo menos ahí no... pero oh, tampoco, ni, tampoco hilo. Fernando pero tampoco cuando termine el video ¿Mm? porque se supone que tú lo que deberías hacer es que por ejemplo si está moviendo el carro se debería mover la cámara y enfocar también la pared para darme cuenta de que no hay nadie atrás de ese carro pero tampoco existe claro. ese momento Claro. Solamente se ve el carro que... moviéndose. Claro, la gente que vive este tipo de fenómeno y no está acostumbrada, recuerda que igual graba. ¿Cachai? La, la gente que no está acostumbrada al fenómeno paranormal graba y lo trata de hacer lo más corto posible para irse. Ahora, esa risa yo creo que es de nervio, pero mira, el voy a nervio, buscar más. Sí, más voy a un más antecedente y vamos a determinar. Hasta el momento lo vamos a dejar así, tal cual, porque me llegó recién, no tuve tiempo de, de filtrar lo pero para que vean el tipo de profesionalismo que le damos nosotros al tema, o sea, aquí también lo va a tomar Seba, lo va a tomar yo, y ahí vamos sí. a ir determinando qué es lo que Eso realmente lo pasa po. con este video, ¿ya? Uh -huh. Así que... Sí. Eh, buen no llegó buen material material bastante interesante así que yo creo que eh, dentro de lo que fue el programa hoy está todo, todo bueno todo bueno todo bien aparte que se escuchan esas como pequeños suspiros esas cosas me voy a pedirle más el registro programa de hoy me gustó me gustó mucho, te felicito sí. amigo Fernando Navarro por tu análisis de, de Paranormal de esta semana muy 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 bueno a registro. la gente que nos está enviando que 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 el registro. Mate. muchas gracias sí, muchas gracias por confiar super buen y, y quiero irme con, con el tema de nuestro nuevo con nuestro nuevo ahí amigo Vegeta Planet ¿cierto? Para los que se están conectando, eh, con esta gran polera que nos, tiene, que nos tiene ahí Luchito Mario, ¿cierto? Porque va a dar harto que hablar, eh, agradecerle la confianza que tiene en nosotros por nuestro trabajo, eh, nos va a aportar con nuestras poleras, vamos a regalar tazones del, de esta línea, ¿ya? Y eso es súper importante porque... Eh, estamos siendo referentes, se vienen más proyectos, se, se vienen muchos proyectos con Chile Paranormal, con nuestros auspiciadores, así que para que vean acá esta gran polerita, ¿cierto? apariciones okay. creadas por, por la Vale y yo en el tema de, de lo que es la clasificación, ya no llamarlo a todos fantasmas, tienen una clasificación y esa clasificación nosotros la estamos ya determinando. Eh, según la, el, lo que nos encontremos en cada investigación. Así que es por eso que se le agradece al, a Luchito Mario no, eh, la, la confianza. Así que eso por romita, estamos yo creo que ya, ya eh, listos, listos para la ya hora. juntar más material. ¿Ah? Exactamente, estamos listos también en la hora para empezar la despidación, la despidación de esta noche, el despedimiento. Ya, así Ay, que... No, y que se conecten, Roma. Roma, algo importante. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué tenemos el próximo jueves? ¿Qué tenemos el, el próximo programa jueves? Programa de ufología con el Javier, pues. Así que, chiquillos, conéctense el día jueves. De porque vamos a iniciar un, un nuevo proyecto que tenemos con el Fernando, aparte de los muchos ya proyectos que tenemos en nuestra mente, vamos a iniciar un nuevo programa que es archivos ovni, donde vamos a hablar de ovni, ovnis eh, y en general abducciones, implante extraterrestre, todo lo que sea fenómeno ovni va a ir en este programa del día jueves a las 22 horas. Nos vamos a turnar, el primer programa lo vamos a hacer juntos con el Feña, pero luego nos vamos a ir turnando de un programa, cada uno va a ir con Javier, así para que sea más equitativo para nosotros. Así claro. que chiquillos... Y acá eh, se va igual... No, pues Seba va a estar también analizando sí. todos los videos de, de ovni, él se va a dedicar al tema análisis. Análisis de material ufológico que ustedes mandan, nosotros vamos a analizarlo con el Seba. ¿Ya? Así que lo esperamos claro. el día jueves, 22 horas, que tienen que conectarse chiquillos el día jueves 22 horas porque va a estar muy buen muy bueno el programa, muy bueno el programa. Así que. Sí, mira, ahí está el, el, la fotito del archivo Omni, mira, ¿verdad? O ciencia ficción. Mira. Ahí estamos con nuestro con nuestro con nuestro pro, programa. Exactamente. Muy, y muy se viene bueno, otro, 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 otro maestro que es de cine. Se, se viene un programa de cine. Oye, si tenemos la misma programación, nosotros, oye, Peña jueves sí, vamos bastante. a hacer jueves ufo todavía no sabemos eh, yo creo que un, un día una semana por medio vamos a hacer cine de los sábados y la otra semana por medio vamos a hacer eh, región paranormal y también vamos a hacer los viernes seguramente vamos a vamos a hacer la entrevista eh, con la gente cuando corresponda la entrevista así que vamos a tener todo el mes de ya marzo, abril vamos a tener todo ya bien, bien cuadradito, bien cuadradito así es, vamos a estar bien ahí, bien aplicados Dice, la idea es que compartan chiquillos la transmisión, compartan lo que están viendo y lo que estamos nosotros aquí haciendo porque también van a venir más regalos chiquillos así que por favor para que nos puedan compartir cuando se conecten nos compartan Así es. Oye, dice, después la Roma nos reta. ¿Y cuándo lo he retado? Que soy ahora Claudia Bolívar. ¿Cuándo si yo le, le hago toda la aguantación, la bancación, me los banco todos? Así que no sean mentirosos. ¿Cuándo yo lo he retado en la vida? Lo he retado. Marzo Abril está la cuadración lista, pero por supuesto, tenemos toda la cuadración lista. Marito Carrillo, toda. Así que... Eh, Fernandito, muchas gracias por estar hoy. Sé que estás haciendo un esfuerzo gigante porque tienes mucho trabajo. También se viene, se viene un festival para ti, eh, Fernandito Navarro, ¿no? Sí, eso también lo vamos a tener ahí. En, en, ahí le, le, carpeta, le, les vamos ir comentando ya sí. en el programa de cine con Diego. Vamos a ir hablando de eso, así que ahí vamos a estar dándoles a, a comunicar todo lo que estamos trabajando. Exactamente. Así que vamos a ir con la despidación, dijeron los chiquillos, eh, de, con saludos personalizados, pero por supuesto, pues chiquillos, por supuesto. Vamos a despedirnos de Toñito Romero que están con nosotros acá, Margarita Cuadra, José González, Marito Carreño, Rosario Borges, Claudia Bolívar, El Piero Botarelli, El Seba Z, eh, La Cintia Vázquez, Jorge Rancárdenas, eh, nos despedimos también de... Acá tengo por acá, ¿quién tengo por acá? ¿Quién está por acá? No los veo, chiquillos, no los veo. La Katy Oviedo, no los veo, no los veo, no los veo. Bueno, vamos a ver los nuevos comentarios a ver si dicen. Oriana Garrido, buenas noches, Roma, dice Oriana Garrido. Eh, Marisol Leyton, buenas noches también. Eh, Toño, sí. Toño, sí, sí. Eh, Rosario Borges también. Neumococo Vale también. Así que chicos, a todos los que estuvieron conectados les quiero dar las gracias. Todos los que se conectaron, eh, Fernando, despídete de tu gente, de tus fans, porque son tus admiradores, porque siempre me acompañan por ti, no por mí, vienen a este programa por ti. Por favor, despídete de la gente. No, oh, este trabajo lo hacemos en equipo, somos un equipo. Pero yo creo tú que aquí nadie es más aquí, fe, Som, entonces, Yo no soy nadie, no soy nadie. Trabajando para ustedes, así que no, que pasen una buena semana, que se vienen ya el programa del jueves y de ahí ya no nos para nadie ya. vamos a ser imparables nadie, non -stop, se non -stop. van a compartan. aunque compartan, no bloqueen y se más. <laughs> aunque no bloqueen <laughs> oye yo les quiero comentar ahora que hay menos gente les quiero comentar algo hace algunas semanas atrás me ofrecieron hacer un programa eh, Tanta humildad en este de este programa dice el Toño Romero por supuesto yo soy la persona más humilde que hay Toño qué te qué te he imaginado por favor eh, mira, eh, me ofrecieron hacer un programa feña y para que todos sepan también eh, sobre el caso de el chiquitito que se perdió. Me ofrecieron uh -huh. tener un, ex, en exclusiva una, una persona que era un testigo ocular del asunto y que tenía prácticamente toda la verdad y quería, de, quería decirle la verdad a la gente todo lo que había pasado. A la cual nosotros, Juan Fernando, lo conversamos y rechazamos esta entrevista, a pesar de que íbamos a tener de muchos suscriptores nuevos, muchos seguidores nuevos, y va a ser una entrevista con bastante repercusión en todos lados. Lo rechazamos y lo vamos a seguir rechazando todo lo que te intervenga en este caso, porque es un caso policial abierto. Y nosotros no tenemos tampoco el morbo en nuestra cabeza para buscar seguidores a través de un caso de un niño que desapareció y fue asesinado. Así que chicos, eh, nosotros no, no vamos a tocar ese tema. Por lo tanto, las cosas que nos llegan sobre psicofonías del caso... Muy poco probable que los toquemos tampoco, porque no, tampoco nos queremos meter en ningún tipo de problema judicial, porque es un caso abierto, un caso público. Y así que preferimos dar un paso al lado con Fernando, lo hablamos y decidimos dar un paso al lado claro. y no nos vamos a hacer ningún tipo de, de especulación sobre el tema, ni vamos a llamar a ni una persona de testigo, ni vamos a llamar tampoco a ni una persona que tenga dones por ese caso ni nada por el estilo porque no nos queremos ver involucrados en eso. así que eso lo decimos en un grupo de nosotros okay. por el respeto a lo que a la memoria también del chiquitito y no lo vamos a hacer ni ahora ni nunca mediante sean casos abiertos donde hay sufrimiento de por medio de familias que están pasándolo realmente mal. Así que eso chiquillos, sí. con ustedes, con ustedes la pasamos súper bien, tenemos excelentes programas y queremos hacer una carrera dentro de esto, pero una carrera sana, sin tener que llevarnos de por medio el estigma de que hablaron de tal caso. Así que vamos a hacer, seguir haciendo iguales, seguir haciendo lo mismo, y si nos vamos a quedar lo mismo de siempre, nos quedamos lo mismo de siempre, pero, pero vamos a hacer las cosas bien. ¿Ya? Así que chicos, cuídense sí. mucho. Fernando, muchas gracias por estar hoy. Los espero a todo el día, jueves. Y que estén muy bien. Cuídense, los quiero, los amo. Y adiós. Adiós. Chao, chao.